Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos la mañana de este lunes 9 de mayo, en donde estaremos hablando de las noticias más importantes y relevantes que se llevaron a cabo este fin de semana en el estado de Chiapas. Noticias de igual manera de nivel nacional como internacional. Gracias por estar con nosotros y feliz inicio de semana. Le comento que se llevó a cabo este fin de semana, tras un año de la creación, el 9 de mayo, en donde celebran su primer aniversario el grupo de autodefensa El Machete. Este grupo sigue deslindándose de los 21 desaparecidos y de nuevo advierten que no se irán hasta que el narcotráfico se termine en esta zona. Grupo en el que han dejado claro que seguirán combatiendo el narcotráfico y crimen organizado que pretende adentrarse a las comunidades de Panteló. Desde el pasado viernes por la noche se vio en el domo de la comunidad de San José III Buenavista un aproximado de 100 personas fuertemente armadas y con los rostros cubiertos. A través de un comunicado en redes sociales, el grupo de autodefensa El Machete pidieron disculpas a los medios de comunicación por limitar el acceso en esta ocasión a la celebración de un año de su creación. Para toda la información, si usted quisiera saber a detalle acerca de este acontecimiento y dándole seguimiento a esta noticia de este grupo de autodefensa, El Machete, que no únicamente celebró su primer aniversario, sino varias noticias que ellos, bueno, pues en este caso han tenido diferentes percances para los pobladores de Panteló, los invitamos a leer nuestro periódico impreso como digital para saber más a detalle acerca de este acontecimiento. En otra información nos vamos hasta Villaflores, en donde este fin de semana el presidente constitucional Mariano Rosales Suar entregó a más de 15,000 pobladores diferentes semillas certificadas de maiza. Vamos con toda la información con el video. Hoy en Villaflores se viven nuevos tiempos para los que menos tienen. Durante 3 años hemos dado el apoyo de insumos a todos en el campo. Insumos agrícolas de semilla de maíz y fertilizantes. Veníamos con un padrón de 10,000 productores. El año pasado Mariano Rosales se comprometió a incrementar el padrón. Hoy el padrón son para 15,000 productores que van a ser beneficiados. Desde el corazón productivo de Chiapas, le decimos sí al presidente de México, sí a don Andrés Manuel López Obrador, que nos unimos a su esfuerzo para producir maíz y que le agradecemos que en este año Chiapas sea incluido en apoyo a fertilizantes. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar en unidad en su política de gobierno con nuestro presidente, don Andrés Manuel López Obrador. De donde se encuentre nuestro presidente, le enviamos un fuerte aplauso. Agradezco a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadena, un hombre a quien sigo el ejemplo, un hombre honesto, pero un hombre que le habla con la verdad a la gente. Villaflores se suma a este gran esfuerzo para revivir los trabajos del campo. Villaflores está con los campesinos. Villaflores está con el campo. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el doctor Rutilio Escandón! ¡Que viva Villaflores! ¡Que viva el campo! Muchas gracias. Villaflores.
otra información, le comento que este fin de semana se llevaron a cabo diferentes accidentes automovilísticos en el estado de Chiapas. Tal es el caso de uno que se suscitó en el tramo carretero Tuxtla hacia La Angostura. Desafortunadamente, 4 personas quedaron gravemente heridas. Al menos 4 personas resultaron heridas durante un accidente carretero suscitado sobre la vía Tuxtla-La Angostura, a la altura de Rivera Las Flechas. Paramédicos de Protección Civil Municipal y Cruz Roja Mexicana de esta localidad atendieron el auxilio. Una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno. Vamos con el video de uno de mis compañeros, en donde usted podrá ver cómo terminaron gravemente heridas las personas, así como daños por más de miles de pesos, en este caso de los automóviles en cuestión privada. Vamos con el video. En otras noticias, le comento que este fin de semana hubieron diferentes bloqueos carreteros, así como bloqueos de vialidad en la capital chiapaneca. Bueno, pues este fin de semana se llevaron a cabo 2 bloqueos a la altura del Instituto Nacional de Migración. Estos fueron por migrantes que bloquearon el libramiento norte. Recordando que el día de ayer, a partir de las muy tempranas horas del día domingo, bloquearon nuevamente esta vialidad, así como el día viernes. Vamos con toda la información por mi compañero Alfredo Pacheco. Hola, ¿qué tal, amigos de las redes sociales? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Estamos transmitiendo la mañana de este domingo desde el libramiento norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez a la altura de lo que es el Instituto Nacional de Migración, que es la base de Jucapé, el Instituto Nacional de Migración, en donde se están manifestando un grupo de migrantes quienes están demandando a las autoridades que les otorguen visas para poder continuar su camino en dirección al norte del país, a lo que es Estados Unidos. Ellos bloquearon ambos sentidos del carril, tanto el carril de Poniente a Oriente, los carriles de Poniente a Oriente, como los de Oriente a Poniente. Cabe recordar que el día viernes también se manifestaron e incluso se posturaron algunos los labios a manera de protesta para que las autoridades migratorias les dieran la visa para poder continuar. Este es el segundo día, lo que va este fin de semana, viernes para hoy domingo, que cierran esta vialidad. El viernes estuvo cerrado pues desde la tarde hasta ya entrada la noche. Bueno, pues como le comenté anteriormente, hubieron varios bloqueos carreteros este fin de semana para el estado de Chiapas y nos trasladamos hasta San Cristóbal de las Casas, en donde este fin de semana más de 100 habitantes de este poblado, a la altura de la colonia Los Ángeles, ubicada en la zona sur-poniente de San Cristóbal, decidieron bloquear el tramo carretero de la prolongación Insurgentes. Frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia, Distritos Altos, quienes están presentando denuncias en contra de los hechos violentos que se registraron en la madrugada del día sábado, luego de que una balacera se registrara, un grupo de personas armadas en la zona sur de San Cristóbal. Puesto a este percance, resultaron 2 personas gravemente lesionadas, provocados por estas armas de fuego, quienes acudieron
al nocosomio de esta ciudad colonial y que unos minutos después pierde la vida uno de los lesionados del nombre Francisco. Vamos con un video que se viralizó por medio de redes sociales en donde se puede ver cómo los pobladores graban este video con miedo y ocultándose, guardando el auxilio y pidiendo apoyo a las autoridades. Vamos con el video. Sí, güey, se están enfrentando. Quisiera saber qué es lo que usted opina por medio de la sección de comentarios acerca del incremento de violencia que se ha visto en San Cristóbal de las Casas en lo que va de este 2022. En otras noticias, continuando con los accidentes automovilísticos de este fin de semana, le comento que un auto se volca en el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, dejando a personas lesionadas. Esto fue a la altura del Parque Caguaré. El exceso de velocidad originó que el conductor del automóvil particular se estrellara contra la fachada de una vivienda y terminara volcado sobre la vía Tuxtla, Chiapa de Corzo, a la altura de Caguaré. Una persona fue detenida por estos hechos. En otras noticias, nos vamos hasta el municipio de Benemérito de las Américas, en donde una persona pierde la vida tras una volcadura de un accidente automovilístico. Con un saldo de una persona muerta y dos más heridas, terminó el choque frente a un tráiler cargado mientras este cargaba ganado bovino, conocido como Panzona, una camioneta doble cabina y automovilístico en la carretera federal fronteriza sur al tramo Palenque a Benemérito de las Américas. De acuerdo con la información recabada por este medio, los hechos se registraron el pasado sábado en el kilómetro 122. De acuerdo con testigos, indicaron que la camioneta invadió el carril contrario en una zona curva. Ante estos hechos, las autoridades comunitarias de la zona acudieron para tratar de auxiliar a las personas que resultaron heridas del accidente, una de ellas prensada en los fierros de la camioneta. Perdió la vida. A continuación vamos con el video que usted pudo ver en pantalla. De igual manera, recordarle que la mayoría de estos accidentes de este fin de semana se llevaron a cabo por el exceso de velocidad, así como usar diferentes distractores. Recordar que es de manera prohibida el en este caso, que ellos perdieran el control fue por voluntad propia. Vamos con el video. Regresamos a la capital chiapaneca, en donde le comento que un hombre fue atropellado por un vehículo Aveo. Esto fue sobre la calzada León Brindis en la avenida 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez. Paramédicos y voluntarios trasladaron al hombre a un hospital para ser atendido de las lesiones provocadas por este vehículo marca Aveo sobre la calzada Samuel León Brindis y avenida 5 de Mayo. Vamos con el video de uno de mis compañeros que acudió al momento exacto. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del periódico Ultimátum? Buenas noches. Nos encontramos transmitiendo en la calzada Samuel León Brindis y avenida 5 de Mayo, aquí en la colonia Bienestar Social. Una persona de sexo masculino fue arrollada hace unos minutos. Ya fue subida la persona a bordo de esa unidad médica perteneciente
a una agrupación de voluntarios. Elementos de tránsito municipal se retiran. Al parecer esta es la unidad que arrolló a la persona. Es un Aveo DPS 030-C. Eran las placas de ese vehículo, que es el que al parecer arrolló a la persona. En tanto, les repito, la persona ya fue subida a esta unidad médica de la Coordinación Nacional de Emergencias. Les repito, son paramédicos voluntarios. Por ahí hay un motorizado también que fue el primero en responder. Les repito, una persona de sexo masculino fue atropellado aquí en esto que es la calzada Samuel León Brindis y Avenida 5 de Mayo de la colonia Bienestar Social. Ya se llevan a la persona lesionada a un nosocomio. Ya se retira también el paramédico motorizado y se retiran los elementos de tránsito. La información es esta. No se olvide de adquirir nuestra versión impresa del periódico Ultimátum para conocer los detalles de esta y otras noticias. Buenas noches. En otra información nos vamos hacia Teopisca, en donde le comento que este fin de semana una persona del sexo masculino fue detenido tras el intento de robo a una mujer. El hecho se registró en el barrio de Zaragoza de esta ciudad, en donde, bueno, pues con un cuchillo a su víctima que intentó arrebatarle el celular y dinero en efectivo, suscitado la tarde de ayer domingo, luego de haber sido sorprendido en el intento de robo de una mujer, una de las calles de esta ciudad. Para concluir el noticiero, nos vamos a nuestro reporte del clima para esta mañana en diferentes municipios de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez espera que la temperatura llegue a alcanzar su máxima de 17 grados, de 27 grados, con una mínima de 26, una probabilidad de lluvia de un 0% para la capital chiapaneca. Nos vamos hasta Tapachula, en donde esta mañana se pronostica que su temperatura máxima sea de 25 grados, con una probabilidad de lluvia de un 10% para Tapachula. En San Cristóbal de las Casas, la temperatura el día de hoy será de una máxima de 18 grados, con una probabilidad de lluvia de un 0%. Y concluimos el reporte del clima con Comitán, en donde esta mañana se pronostica que la temperatura llegue a alcanzar su máxima de 21 grados con una mínima de 18, con una probabilidad de lluvia de un 0%. De igual manera, no se olviden atender las diferentes recomendaciones de Protección Civil, así como llamar al 911 ante cualquier caso de emergencia. Concluyo con las noticias de la mañana de este día lunes. De igual manera, no se olviden continuar con nosotros en nuestro siguiente noticiero en punto de las 7 de la tarde, dirigido por mi compañero Daniel Aceituno, para que usted pueda saber toda la información de relevancia que se llevó a cabo este 9 de mayo. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas que aparecemos como Ultimátum MX en las siguientes redes sociales. Concluyo con las noticias de la mañana de este lunes 9 de mayo. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Me despido de todo el auditorio, esperándonos ver el día de mañana en punto de las 9 a.m. Hasta la próxima. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.